tema de esta noche David y Betsabe un matrimonio de segundas oportunidades quiero rápidamente hacer un resumen de esta historia encontrada en el libro en el segundo libro de Samuel rápidamente porque porque digo rápidamente porque luego vamos a hablar ya de la parte que, le, que nos compete a cada uno de nosotros, tanto al hombre como a la mujer. Es decir, aquellas lecciones que podemos extraer tanto para las mujeres como para con los hombres. Y abra sus Biblias. En el libro de Segunda Samuel, hoy por cuestión de estudio y por la manera en cómo quiero desarrollarlo, pedí no me pusieran versículos. Así que abra su Biblia o encienda su Biblia. Vamos a mantener en Segunda de Samuel, en los capítulos 11 y capítulo 12 nada más. Vamos a estudiar en esta noche. Y vamos a comenzar en primer lugar por el versículo número 1 del capítulo 11 de Segunda de Samuel. Hay siete cosas en este relato que se encuentra en Segunda de Samuel y el primero de ellos lo vemos en el versículo 1. Dice, aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde se quedó David? En Jerusalén. Ok, comenzamos. ¿Por qué ahí? Porque en primer lugar, claramente podemos ver en este primer versículo que David eludió sus responsabilidades. Es decir, él como rey estaba llamado a liderar no solamente la nación a cosas políticas, a cosas económicas, sino también aún hasta la guerra. De hecho, podemos ser testigos que antes de que sucediera esta historia, que vamos a ver en esta noche, David era un guerrero. Él iba a todas las guerras, pero en esta ocasión se quedó, dice la Biblia, en Jerusalén. Seguramente usted habrá escuchado que la mente ociosa es el taller de qué? Nunca he escuchado de dicho usted. De? ¿Ah? Del diablo. Ok. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Puesto que David, claramente como lo vemos en el primer versículo, no había ido a la guerra como se esperaba de un rey. Es decir, que él estaba donde no debía de estar. Él estaba en su palacio, en su residencia, en su casa, vagando por los pasillos, corredores, por las terrazas del palacio. Pero también estaba listo para meterse en un gran problema. Luego, del versículo 2 al versículo 4, podemos ver que David claramente entretuvo la tentación. Y claramente podemos darnos cuenta que, por ejemplo, la mayoría de las personas en este punto suelen confundir la tentación con el pecado. ¿Por qué digo esto? Porque debemos entender que la tentación de David, escuche bien, la tentación de David ocurrió cuando vio a una mujer que tomaba su baño. Su pecado fue quedarse mirando. Fue entreteniéndose lo suficiente para poder contemplar su belleza y lo suficiente para poner en marcha el plan de pecado al preguntar por ella. Porque luego de eso nos damos cuenta en estos versículos... Que él manda a buscarla, la, la llama. Y usted sabe que es lo que pasó luego con eso, porque el versículo 4 lo dice muy claramente. Se acostó con ella. Ahora bien, recordemos algo desde el principio, porque es el mismo pecado que ocurre acá con David. ¿A qué pecado me estoy refiriendo? al de Adán y Eva. ¿Se acuerda usted cuando iniciamos esta serie que hablamos de esta primer pareja? Claramente, una vez más, ocurre el mismo pecado. ¿Y cuál es ese pecado? Mirar. Claramente, en el primer pecado de la primer pareja, si usted no mal recuerda, Eva, ¿Estaba dónde? ¿Dónde estaba ella? ¿Ah? ¿No se acuerda usted? No ha leído Génesis. Estaba en el huerto. Fue ahí donde se le apareció la serpiente, dice la Biblia. Él, ella vio, dice, un fruto. Ese es lo mismo acá. Pero sigamos. Porque ahí mismo en los versículos 2 y 4 encontramos algo de David. Hay un avance en la tentación. ¿Por qué un avance, pastor? Porque claramente en estos versículos del 2 al 4 podemos ver que David sucumbió totalmente a la tentación al buscar a Betsabé. Ahora bien, Pensemos por un momento, ¿qué papel jugó Betsabe en todo esto? ¿Tiene parte de culpa en todo esto la hermana Betsabe? ¿Ah? Por estarse bañando. Bueno. Después de todo, Betsabe había decidido bañarse donde alguien podía verla. Y los hombres pueden estar pensando, ahorita, ya ve. Es que las mujeres siempre hacen una cosa. ¿verdad? Pero pensemos y vayamos un poquito más allá. ¿Ok? Si Betsabe hubiera sido un poquito más recatada, tal vez habría tomado medidas para tomar un baño probablemente más privado, ¿no? Pero sin embargo. Al mismo tiempo es posible, escuche, es posible que ella probablemente esperara que el rey estuviera en la guerra y que no supiera que él podía verla desde su terraza. Probablemente quizás semanas atrás chequeaba de que el rey salía, no sabemos. Pero digamos de que no sabía. Luego en los versículos del 5 hasta el 21 y por cuestión de tiempo no lo leemos. Claramente podemos ver una solución que David encuentra ante ese pecado que ya se había consumado. Y claramente podemos ver una solución totalmente fatal. ¿Por qué, pastor? Porque David toma la decisión luego de haberse enterado de que esa mujer, que no era su mujer, sino la de otro, quedó embarazada. Y dijo: Bueno, tiene que ocurrírseme algo y usted sabe lo que se le ocurrió, ¿no? Primero comenzó, ¿verdad? Probando alguna cosa y bueno, no me funciona, voy con este. no me funciona esta, voy con la otra. Pero al final terminó deshaciéndose de urías. Y es la primera vez, fíjese, que a David se le llama un asesino. Pastor, y todas las guerras, ahí no se le llama asesino. Porque todas las guerras eran con un propósito. Eran defensa del pueblo. Pero aquí no. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, en el versículo 23 del capítulo 11? Bueno, claramente el pecado, como todo, aunque usted diga y lo mantenga en lo más oculto, aunque usted quiera tenerlo ahí tapadito, aunque usted cierre las cuentas del chat, Aunque usted borre las fotos o lo que sea, le ponga 40 mil claves a los chats, todo sale a la luz, todo. Y es lo que sucede acá con David. El pecado sale a la luz. David piensa que ya había terminado todo. Porque, como no había pasado nada, pero vemos claramente en la Biblia, específicamente en el versículo 27, capítulo 11, que a Dios no le agradó esto. Y quiero que sepas algo, amado, que estás aquí en esta noche: algunas mentiras de Satanás acerca del pecado, por ejemplo, son: es que nadie se va a enterar jamás. Otra mentira que ocurre es que las consecuencias no van a ser tan malas. Claro. Puede que las personas no se enteren de lo que han hecho, pero quiero que sepas algo, hombre y mujer que estás aquí. Que Dios, desde antes que tú lo pensaras, ya lo sabía. Luego, en el capítulo 12 del mismo segundo de Samuel, encontramos algo sumamente maravilloso. Porque en el, en el capítulo 12, el versículo 13, encontramos luego de que David, luego de que su pecado había sido expuesto, luego que Dios a través del profeta Natán, había llegado y había hablado y había expuesto su pecado. David no tiene otra más opción que confesar su pecado. Y es lo que pasa en el versículo 13 del capítulo 12. Y pónganme atención porque aquí aprendemos algo sumamente importante. En David... Todos somos testigos de una realidad de la vida, tanto en la suya como en la mía, tanto al hombre como a la mujer. Y es que nadie es perfecto. Mas, sin embargo, una de las características de un hombre o de una mujer conforme al corazón de Dios, ¿sabe cuál es? Es, en primer lugar, su disposición de reconocer y confesar su pecado. Cuando vemos en la Biblia, claramente podemos darnos cuenta que David no era perfecto. No era perfecto. Al principio, si sí es cierto, se, se negó a reconocer su pecado con Bethsabé. Casi un año. Casi un año pasó David sin reconocer su pecado. ¿Por qué dices usted, pastor? Porque si, si, si somos bien estudiosos en ver esta historia. Si leemos su confesión en el Salmo, por ejemplo, 32, que anótelo para que usted hoy lo vaya a leer en la noche, Salmo 32, Salmo 38 y Salmo 51, claramente podemos ver en estos salmos y se puede percibir la culpa y la agonía que David experimentó en su corazón y en su alma por su pecado no confesado. Por eso es que si tú sigues pensando de una manera soberbia y arrogante de que no necesitas ayuda, pues tú no sabes con quién te estás metiendo, porque tarde o temprano todo va a salir a la luz. Y es mejor que humillemos nuestra carne a que Dios la termine humillando. Porque ay ay ay, horrenda cosa dice la Biblia es caer en manos del Dios David no fue perfecto, amados, hombres y mujeres que están aquí en esta noche. David no fue perfecto. Pero ¿sabe qué sucede en esta historia tan maravillosa en la cual podemos aprender usted y yo? Que David se diferenció de algo sumamente especial. Él se diferenció de algo de su, antesor, de, de su antecesor llamado Saúl. Por esa disposición finalmente de confesar su pecado. Porque por un lado vemos a un Saúl, él inventó una 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 y otra y otra excusas. Nunca consideró que había fallado, sino que al contrario, se creía una víctima. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando alguien en la pareja falla. Es que ella, es que él tuvo la culpa. En cambio, David, ¿sabe qué hizo? Luego de reconocer su pecado, se postró delante del Señor, arrepentido. E inmediatamente en ese mismo versículo, ¿sabe qué maravilla? A mí estas, esas palabras me impactaron tanto, porque dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. E inmediatamente Natán, el profeta, dijo a David, también Jehová, wow. Para mí este es el versículo central de toda esta historia. Porque cuando alguien en su corazón se arrepiente de corazón, de alma, de mente, automáticamente Jehová remite su pecado, y es lo que hizo Dios aquí con David. Porque le dijo a Natán, "También Jehová ha remitido tu pecado." No morirás. Y es que sabe usted que con la confesión de pecado de David, claramente podemos ver en este versículo que vino el bendito perdón. Y es que las escrituras, amados, si bien es cierto, no lo dicen. Pero quiero que sepa que si Bethsabé fue cómplice, seguramente también reconoció su pecado y experimentó el perdón de Dios. Y es que el pecado de David con Bethsabé fue una gran mancha en su legado, como lo vemos en Primera de Reyes. Sin embargo, ni David ni Bethsabé permitieron que eso arruinara el resto de sus vidas. ¿Por qué, pastor? Porque David después de eso nunca se volvió a casar con otra mujer. Su segundo hijo, Salomón, fue elegido por Dios como sucesor de su padre. Así que es interesante que esta historia, si bien es cierto, Marcó un punto crítico y a la vez decisivo en la vida de David y en el estado interno de su reino. No vamos a negar que hubo consecuencias graves, pero gracias a su confesión y arrepentimiento y al perdón de Dios, David y Betsabe experimentaron la misericordia y la gracia de Dios, porque Dios les dio a Salomón. ¿Y sabe qué significa Salomón? Dios es su paz. Claramente conocemos de que David sucedió a David. Salomón, perdón, sucedió a David como rey. Y, a, y aparte de eso, podemos ver de que Salomón gobernó con sabiduría. Y aparte de eso entró en el linaje mesiánico, es decir, en el linaje de Cristo. ¿Sabe qué significa esto, mis amados? Que esta misma gracia que encontramos en esta historia de Dios para con David y Betsabé, hoy en esta noche está a nuestra disposición, de nosotros como parejas. El pecado es una realidad en todo matrimonio, pero al igual que David y Betsabé, nosotros podemos arrepentirnos, nosotros podemos confesar y también a la vez ser perdonados, recibir misericordia y gracia de Dios. Así que entendiendo todo esto, ¿qué lecciones podemos tomar? Tanto de saber para las esposas. Y ponga atención, mujer. En primer lugar, aprende a vivir con un líder. ¿Por qué dice eso usted, pastor? Mire. A pesar del mal comienzo de su relación, Betsabe estaba casada con un líder. Estaba casada con David, un poderoso general y rey. Una de sus virtudes fue su capacidad de apoyar y afianzar a David. Ninguna otra esposa, por ejemplo, como dije hace un momento, se menciona después de que David se casara con Betsabé. Y qué interesante ver que a lo largo de los años e incluso en su lecho de muerte, David parece que escuchó a Betsabé. Porque de hecho vemos a Natán enviando un mensaje importante para David por medio de Bethsabé cuando agonizaba. En el libro de Reyes lo encontramos. ¿Sabe qué significa eso mujer que estás aquí en esta noche? Ese hombre que está a la par tuya también es un líder. Sí, es un esposo, es un líder. Si tienen hijos, es un líder. Si gana un salario, es un líder. Ya sea en el vecindario, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, Él es un líder. No tiene que ser un rey o un general para hacerlo. Como hombre de Dios, un hombre quien habita el Espíritu de Dios y a quien capacita, Él es un líder. Tu tarea, mujer. Tu tarea consiste en animarlo, en apoyarlo en sus compromisos y responsabilidades, en ser ayuda idónea. Porque ese fue el título que Dios te dio desde el inicio. Y en segundo lugar, ¿qué otra lección como tú como mujer puedes aprender de saber Mantén tus ojos fijos en el futuro. Qué maravilloso lo que vemos aquí, porque aquí hay un pensamiento muy reconfrontante y alentador para una vida diaria victoriosa. Una lección que podemos aprender de Betsabe es que, gracias a la seguridad del perdón de Dios, ella no permitió que un pecado arruinara su vida entera. y es que sepamos algo, amado, solo Dios. Solamente Dios puede darnos una segunda oportunidad. Y aquí preste mucha atención, sea cual sea tu pasado, no lo traigas al presente. Puedes que tu relación con tu esposo no haya tenido un mejor comienzo que la de David y Betsabé. Pero con el perdón de Dios puedes seguir adelante. No mires hacia atrás, mujer. Mírase adelante. Y esto me lleva al tercer punto. La tercera lección para ti como mujer. Sé una esposa con una misión. ¿Por qué, pastor? Mire, qué maravilloso comprender en esta historia. Que Dios le dio a Bezabé y a David una segunda oportunidad y un segundo hijo. Así que es interesante ver que podemos decir que a favor de ella. Podemos ver de que claramente ella tomó la determinación de ser la mejor esposa y madre. A pesar de la forma como empezó su relación con David y del sufrimiento y dolor que habían sufrido ya, ella quiso aprovechar su segunda oportunidad. Por eso es que una manera en que ella pudo ayudar, escuche bien, ayudar a su esposo fue nada más nada menos que preparar a Salomón, el hijo que les nació después para que él fuera líder en el trono. Es cierto que en el texto bíblico no encontramos mucho acerca de Betsabé, sino hasta que David está en su lecho de muerte y aún ya Salomón siendo un hombre adulto. Pero no podemos obviar algo en la vida de Bethsabé. ¿Por qué pastor? Porque sabemos que estuvo muy. Pero muy ocupado durante muchos. Los eh, años atrás. Desde su niñez. Desde su nacimiento. Como lo que conocemos hoy en día. Lo más seguro. Su actuar fue tras bambalinas. Callada. Pero a la vez constante. Criando a Salomón entrenándolo, amándolo y adiestrándolo, porque sabía que un día él iba a ser rey. Pastor, ¿por qué usted da esa interpretación ante esto? Porque ella se consagró con tal diligencia a la tarea que Salomón mismo escribió allá en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué le muestra eso a usted, mujer? Que ella es ella hizo su trabajo. ¿Para qué tú estás en el hogar, mujer? Claro. Si puedes trabajar, excelente. Pero si no, dedícate a la mejor labor, que es criar a tus hijos. Claro, yo entiendo que hay situación la situación económica por ejemplo, en, en nuestro país puede ser dura y que es necesario que trabajen los dos para poder sostener el hogar. Está bueno, no hay ningún problema. Pero si Dios te da el privilegio de poder ser mamá en el hogar, eso es lo más maravilloso que puede existir para ti como mujer. Es lo que hizo acá Betzabe. Bueno, amados, mujer, ¿sabes qué? Tanto afirma la tradición que fue sabé quien escribió, por ejemplo, Proverbios 31. ¿Sabías tú? Lo hizo para ayudar a Salomón a liderar desde el trono. ¿Aún sabías tú que tanto fue la labor de su madre sabé que hasta le ayudó a buscar una esposa. Pues. Así que si usted está pensando ahí, ay mi niño, mujer, al contrario, prepara bien a ese hombre, a esa mujer. A me da risa, me da mucha risa cuando veo a mamás queriendo defender a sus hijos como gata panza arriba. Mire, se le va a ir, hombre. Al contrario, mejor haga su función hoy en día. No se hará gana, haga su función hoy en día. Enséñele el temor al Señor. Y por favor no me malinterprete. Pero si Dios le da, la, por ejemplo, si Dios da posibilidades de poder... Tener a, su, a sus hijos en un buen colegio, en una buena universidad, llevarlos a comer todos los días a donde ellos quieran, está bueno. Si Dios les da esa oportunidad, excelente. Pero olvídese de algo, eso no es lo más importante. Lo más importante es el temor a Dios. De eso se sí asegúrese. De eso se sí asegúrese. Tu misión, mujer, es acompañar a tu esposo. Estar junto a Él en cuerpo, alma y corazón, en las buenas y en las malas. Ayúdale a ser un buen líder en el lugar. Que ustedes dos estén edificando. Mujer, apoya en tu trabajo a tu marido, anímale en todas las cosas. Y si tienen hijos o oh no, aún cuando los tengan, cumple tu parte en criar a los hijos para que aprendan a amar a Dios. Mujer, que aprendan a amar a Dios primero, a su padre, a su familia, que aprendan a servir a otros, a andar sabiamente, a ser miembros de la sociedad, productivos, constructivos. Esa es tu misión, Esa es la misión más importante tuya, mujer. Y por último, ¿qué lección podemos extraer de Betsabe para la mujer? Bueno, el recato es indispensable. Sabes tú que, por ejemplo, ¿cómo terminó Betsabe en una relación inapropiada, inmoral e ilegítima con David? Fue descuidada en su comportamiento, actuando sin decoro en lugar donde cualquiera podía verla. ¿Sabías tu mujer que el recato nunca pasará de moda? Es un requisito de Dios para las mujeres de su pueblo en el pasado, en el presente y en el futuro. No cedas a las normas de la moda que establece tu cultura. Aún la vestimenta, vístete bien, con estilo, pero con recato. Asegúrate de enseñar el recato a tus hijos, a tus hijas. ¿Cuál es la mejor manera de poder hacerlo, pastor? Darles ejemplo. Tú como mujer, como esposa, como madre, conforme al corazón de Dios, aférrate a la norma de Dios. Porque tu esposo será honrado y Dios glorificado. Por eso no debe extrañar que cuando el proverbio se menciona, aquel hombre que está a las puertas, a la entrada de la, de la ciudad, y habla de su mujer frente a todos y la alaba, es por eso. Cuando habla acerca de la mujer sabia, y por favor no malinterprete, no le estoy diciendo todo lo contrario, que usted es una tonta, no, 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 no. Cuando yo digo de que usted sea sabia, estoy hablando que sea conforme a la escritura, sea sabia. Ahora bien, ya para terminar, porque usted como mujer va a estar pensando, y a este punto panzón que tengo aquí, ¿a qué hora le van a hablar? Espérese, ahorita, ahorita. ¿Qué podemos nosotros como hombres? ¿Qué podemos extraer nosotros como hombres de David? Bueno, anota, en primer lugar, la obediencia, hombre, hombre que estás aquí, la obediencia es la clave en la vida y en el matrimonio. Es cierto de que con todo lo que vimos acerca de David en esta enseñanza, Sería bien difícil poder encontrar la cualidad de la obediencia. Pero qué lindo es saber que, por ejemplo, en Hechos Dios dice de David lo siguiente en Hechos 13:22, dice: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme al corazón, quien hará todo lo que yo quiero. <laughs> wow. ¿Sabes que a pesar de los graves pecados de David, la obediencia fue siempre un rasgo predominante en su vida? Por eso es que cuando se le confrontó con su pecado, ¿él qué hizo inmediatamente? ¿Qué hizo? Hombre, que estás aquí, diga conmigo, se arrepintió. Hombre, que estás aquí, a ver, a ver. ¿Qué hizo? Diga, se arrepintió. ¿Sabías tú, hombre, que esta notable o este notable rasgo que podemos ver aquí en David, en el corazón de David, debe ser tu anhelo y debe ser mi anhelo como esposo? Ya escuchó usted que no somos perfectos y que no es posible serlo, pero quiero que sepa que puedes seguir progresando en tu madurez espiritual, puedes seguir progresando en tu servicio, pero pastor, ¿cómo puedo progresar? ¿Cómo puedo avanzar? Aquí está, mire. Leyendo la palabra, leyendo la Biblia. Ch, tú que me estás ahí en el canal, que no vinieron a la iglesia. Leyendo la Biblia, leyendo la palabra. Porque es la única manera en que tú. Y, me, y esto me gusta, siempre lo utilizo en las citas con los hombres, porque los hombres me dicen, es que ¿cómo puedo hacer para que mi mujer me haga caso? ¿Tú quieres tener a tu mujer aquí, le ¿Ah? ¿Tú, que, ¿Tú quieres tener a tu mujer aquí? ¿Quién no, vea? Con seguridad dilo. Aquí no va a pasar nada. Hombres que están aquí en esta noche, ¿les gustaría tener a su mujer aquí? ¿Ah? <laughs> Mire para acá. Aquí está, mire. Aquí está. ¿Tú quieres que tu mujer te honre, que esté sujeta a ti y que haga todo lo que tú dices? Primero enséñale esto. Esto. No, oh, pastor, si yo la llevo a comer. Yo, 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 yo no me olvido de los aniversarios de cada medio, ahí están las rositas ahí en el... Está bien, te felicito, qué bueno. Pero no te olvides de esto, hombre. <laughs> no te olvides de esto. No te olvides de lo más importante. ¿Por qué digo esto, amados? Porque esto nos lleva al segundo punto. Hombre que estás aquí. Y esto lo puse a propósito, porque todos nosotros los hombres luchamos con esto. Mira solo a tu esposa. Mira solo a tu esposa. Miguel Pérez, mira solo a tu esposa. Guillermo Rosales, mira solo a tu esposa. José Sandoval, mira solo a tu esposa. David tenía un problema muy grande con las mujeres. En nuestra cultura hoy sería considerado un don Juan, un mujeriego. Las mujeres eran su mayor debilidad. Pastor, ¿cómo lo sabemos? ¿Sabías tú que en Deuteronomio la ley de Dios mandó a los reyes a no multiplicar sus esposas para que no los apartaran de Dios? Pero David no acató esa orden. Tuvo seis esposas antes de casarse con Betsabé. Ahora, sin contar todas las sucursales que tenía. Aleluya, hermano. ¿Sabías tú que en lugar de seguir la ley de Dios? David en vez de seguir la ley de Dios, la que está aquí escrita, la orden que Dios había dado a él como rey, pues no, David siguió el ejemplo de otros reyes de Oriente que tenían arenes para exhibir su riqueza y poder. Hombre, que estás aquí en esta noche, David se dejó llevar por la cultura. Dejó que su cultura lo influyera sobre él para ir y satisfacer sus pasiones lujuriosas y hacer caso omiso de la voluntad perfecta de Dios. ¿Y cuál era esa? Una sola mujer para un solo hombre. Una sola mujer. Y usted y yo no estamos exentos de eso, amados. No estamos exentos de eso. Y me incluyo porque yo también soy hombre. No estamos exentos de esto. Todos estamos expuestos a esto. Y en tercer lugar, examina las grietas de tu armadura. David tenía un problema muy grande, una grieta en su armadura espiritual. Y ese problema, o ese más que problema, era pecado, ese pecado se llamaba lujuria. Te pregunto a ti en esta noche, hombre que estás aquí, no me contestes, quédate tú con esta pregunta. ¿Cuáles son las grietas de tu armadura? ¿Ya sabes cuál es tu área más débil? ¿Por qué no lo reconoces? ¿Por qué no se lo confiesas delante del Señor? ¿Por qué no hacerle frente? ¿Por qué no seguir en el reiterado mandato bíblico de confesar ese pecado que está en secreto? No permitas, hombre, que una pequeña grieta en tu armadura se convierta en un pecado que traiga consecuencias devastadoras. No lo permitas. No lo permitamos. Y esto me lleva al cuarto lección para nosotros como hombres. Así como David lo hizo de tan rápido, así hagámoslo nosotros. ¿El qué, pastor? Confiesa rápido tu pecado. David fue un hombre de Dios. David fue un hombre de Dios antes y después de conocer a Betsabé, Pero también hubo un periodo delante el cual tuvo problemas para poder confesar su pecado. David quería lo que quería y lo tomó. Cometió adulterio. Planeó la muerte del fiel esposo de Betsabé. Dejó de presentar todas sus faltas delante de Dios para pedir perdón. Su corazón se enmudeció. David se aferró obstinadamente a su pecado. Como dije hace su momento, casi por un año, más de un año. Hasta que su hijo, con Betsabe, murió. Por eso es que más adelante él, él describió su condición física durante ese largo año. Cuando su corazón se endureció contra el Señor. Por eso, Salmo. Y quiero leerlo. Por eso, Salmo capítulo 32. Hoy voy a entender el contexto de ese Salmo capítulo 32. Versículo 3 al 5 dice: Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis agresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabías tú, hombre, que como líder espiritual de tu matrimonio y de tu hogar, mantén despejado el camino que conduce a Dios? Usa parte de tu tiempo en la oración, en el, en el estudio de la Biblia, en el examinar tu corazón, en confesar tu pecado, en recibir el perdón de Dios y regocijarte en Su amor. Y eso me lleva a la última lección para nosotros como hombres: sé un esposo conforme al corazón de Dios. ¿Sabías tú que al mirar en retrospectiva, los matrimonios de David y en especial con Betsabé, no podemos evitar sacudir nosotros la cabeza y clamar y decir, por favor, Señor, no permita que yo sea así. Pero sin embargo, qué interesante ver que podemos encontrar una gran cantidad de verdades que predominan en la vida de David y que surgen para ayudarnos a ti y a mí a ser esposos conforme al corazón de Dios. Y eso, en primer lugar, hombre, ama. ¿Cómo? Ama. ¿Cómo? ¿Cómo? Ama. Y es que el verdadero amor por tu esposa empieza con un amor vehemente por Dios y por su palabra. Un esposo conforme al corazón de Dios se compromete a seguir a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con toda su fuerza. Aprende. ¿Y de dónde, pastor? Tu Biblia, hombre, es una mina de oro, de mucha información. Entre estas páginas... Tú encontrarás verdad. Encontrarás sabiduría. Encontrarás instrucción y encontrarás inspiración que sale del corazón de Dios para ti. Ya no seas arrogante. Ve a la Escritura. Lidera. Como hombre casado, tú tienes a alguien a quien liderar. Y esa es tu maravillosa esposa. Y como un hombre conforme al corazón de Dios, tienes la fortaleza y el poder para convertirte en un líder en cada área de la vida. Lidera, pero lidera con la palabra. Vive, sí, vive cada día, un día a la vez. Toma la determinación de vivir plenamente. Tu pasado se ha ido. Y ha sido perdonado, así que la voluntad de Dios para ti está en el presente. Hay un escritor, bueno, más que escritor, él fue un misionero. Jim Elliot dijo: donde quiera que estés, sé todo lo que puede ser. Vive a fondo cada situación que crees que es la voluntad de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque al comprender todo esto. ¿Sabe qué es lo que vamos a hacer? Ya juntos, esposo y esposa, construir un matrimonio que sea duradero. Es cierto, fueron David y Betsabé fueron unas parejas que cometió muchos errores. Faltas terribles. Faltas devastadoras. Pero también hicieron lo correcto frente a su pecado. ¿Y qué fue eso, pastor? Reconocieron sus faltas y se acogieron a la gracia de Dios. Recibieron su perdón, recibieron su misericordia. Es cierto. Además de eso, son una pareja que con toda humildad aceptó el perdón de Dios. Sí, Él, Dios, el Dios creador. Les extendió esa gracia, les extendió misericordia y les dio una segunda oportunidad llena de vida. Es cierto que las consecuencias fueron muy devastadoras. Es cierto que hubieron efectos colaterales del pecado que tuvieron que afrontar. Sin embargo, hay que reconocer que lograron sobreponerse, permanecer unidos y seguir adelante. Es cierto que en su relación matrimonial sucederán cosas que precise perdón entre ustedes. Y quizás ya haya ocurrido antes en su relación matrimonial. Pecados que requieren perdón. Pues quiero que sepas que la fórmula divina para los fracasos pasados, presentes y futuros es siempre la misma. Perdonar. Sean grandes o pequeños. Todas y cada una de las ofensas deben perdonarse. La experiencia de David y Betzabé, amados, hoy en esta noche, hoy jueves 19 de octubre de 2017, hoy esta noche nos habla a usted y a mí, que como parejas, si bien es cierto Dios nos revela todos los detalles acerca de cómo David y Betsabé solucionaron sus problemas y lograron perdonarse mutuamente, pero nosotros sabemos exactamente lo que Dios nos dice hoy y qué es lo que Dios nos dice hoy que debemos perdonar y de hecho es un mandato. Así que mis amados consideren seriamente estas instrucciones de la palabra de Dios, pero ante todo. Póngalas en práctica. Termino con estos versículos. Colosenses 3, versículo 12 al 14 dice vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó. Así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Efesios nos recuerda también algo especial. Capítulo 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también. Os perdonó a vosotros. Si Dios ha otorgado gracia a ti, amado, ¿qué te crees tú para no poder otorgarle gracia a tu pareja? Así como lo dice la Escritura. Así como Dios te perdonó a ti y a ti, pues haz lo mismo. Vamos a hablar.